alegría. Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón, llueva en tu corazón. Yo seré tu sol, yo seré tu amigo, yo seré tu sol. Siempre estaré con... ¿Cuántos de nosotros no hemos sido víctimas de insulto, ofensa y hasta de la violencia? Tanto que hemos deseado quitarnos la vida. El bullying es un flagelo que ha hecho tanto daño en la sociedad, tanto a jóvenes como a niños. Y es tiempo de decir basta ya. Estoy contento, si no me conoces yo me presento. Soy causante de tu llanto y de todo tu sufrimiento. Con palabras ofensivas cada día te atormento. Hago que te sientas mal, produzco un dolor interno. Soy el bullying y mi intención es criticarte. Lo único que quiero es burlarme para maltratarte. Y te sientas deprimido y que nada pueda alegrarte. Lastimar tu corazón para así poder dañarte. Y robar, matar, destruir todo tu sueño. Veo todos tus errores, busco solo tus defectos. Para que todos juntos podamos así reír. Y que todos en tu cara se puedan burlar de ti. No me importa el sexo, la raza o el color. Mi propósito es causar la máxima destrucción. Que te sienta poca cosa me da la satisfacción. Dejemos ya la charla y que comience la acción. Eres feo y deforme, tú no sirves para nada. Tu papá es un borracho y tu mamá desarreglada. Eres un pobre estudiante que nunca llegará lejos. El pobre se queda pobre, solo sueña con dinero. Eres lento para el béisbol, fútbol y baloncesto. No importa si estás dispuesto, no tienes ningún talento. No eres popular. Tu llanto me es gracioso, miserable, gusano, patético y horroroso. Triste, solo, lleno de sufrimiento. A nadie le importa cómo es que yo me siento. Si estoy bien o mal, o me encuentro contento. Ni siquiera en mi hogar escucho palabras de aliento. Ya no sé qué hacer con todo eso en mi vida. Lo mejor es que te mates, es tu única salida. Ya no aguanto este tormento, me consume la aflicción. De maltratos e insultos y de tanta humillación. He buscado una salida y no veo la solución. Despedirme de este mundo es mi única opción. Si es verdad que existe Jesucristo el Salvador, que aparezca ahora mismo y me muestre su amor. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Quería decirte que Jesús te ama y está ahí para tu vida. Que no importa las circunstancias, los problemas o las dificultades, si tú le abres tu corazón, Él puede ayudarte. Sabes que Él es real y te ama. Te bendigo. Me has mostrado tu amor, pues he visto tu bondad. Me has librado de la muerte y me has dado libertad. Te pido que me perdones porque sé que te he fallado. Y también hoy perdono a los que me han lastimado. De lo vil y menospreciado yo te escogí, para que aquellos que hoy te desprecian vean lo que voy a hacer en ti. Mi amor no tiene condición. Solo acércate, yo soy tu Salvador. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves. Estoy aquí, más fuerte que...